Muy buenas a todos, bienvenidos Miguel Ángel de La Escuela Fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Las de Lioner. Estamos en la miniserie del evento de Navidad y hoy estamos en la zona de Robre para ver cómo yo hago para aprovechar el máximo posible el tronquito de Navidad. Bueno, me he traído todo esto porque voy a estar más rato. Vosotros vais a ver solamente este primer farmeo para ver cómo aprovecharlo al máximo. Más que nada. Y bueno, yo lo suelo usar una vez que limpio toda la zona. ¿Por qué? Porque te evitas que te venga el que no se puede mencionar. ¿Con qué quiere decir eso? Pues un tío muy grande que te sale en los saqueos. Sí, con muy mala leche. Y que te pega tollina que te revienta. Me cago en la leche, déjame en paz. Estoy diciendo que no puedo. Que tenemos que tener cuidado con el grande. Oye, es que no tengo que mencionar, en cuanto lo mencione me aparece. Sí, es verdad. Cuando estoy grabando un vídeo, en cuanto lo menciono, aparece. Vale, viene otro escupidor. El primero ha dicho, hola, te doy la visita a mi casa. En fin, también veo los que son estos, los... ¡Uy, va! Mira, esto me lo llevo ya. ¡Uy, oh! ¡Una mejora! ¡Ay, para la UTI! Esto me lo llevo. Y esto después me lo como. Una mejora para la UTI. ¡Toma! No me lo esperaba. Vale. Por eso vengo, me lo como. Cuando vengo aquí, aunque los coches no me llevo nada de ellos, si veo, por ejemplo, vendajes, comida, planos, C4, armas de fuego, me lo llevo. Aunque pierda espacio, ¿vale? Me lo llevo. Por eso lo suelo mirar todo. Pero un plano de la UCI, en serio. Hacía eones que no me salían planos. Pero en ningún lado. Vale, aquí puede salir comida y tengo un esto. Mira, que me viene un amigo de estos. Como podéis ver en este lugar, igual que de la nieve, la zona nevada, aquí no aparece ni un solo zombie del evento. Vale, es una pena, pero no aparece ningún bicho del evento. Toma. ¡Ay, que me ha pegado una colleja! Nunca me muevo para esquivarlo. Nunca. Estoy muy bobo. En ese aspecto. Viene un lobo asqueroso. Bueno, ya tengo la primera mejora de una UCI. Una de las primeras. Porque no tengo ninguna de UCI. Ahora esto me lo como para curarme. Y por aquí. Vaya tela. Mira, una katana. Que luego si eso la cojo, quiero comer. Con una full. Luego si eso la cojo. Porque en la moto lo tengo llena de tachuelas. Y como sé que se van a romper, viene un bicho. Y se van a romper las armas, pues mira, ahí tengo una más para pillar. En fin, vamos para aquí. Vamos a explorar todo esto. De momento no veo nada. Viene alguien por ahí. El M16 me lo he traído más que nada por los bots. Porque te puede aparecer algún bot listillo de la casa con alguna Vintoret o algún fusil y te fastidie completamente. Por lo tanto, me vengo con un M16 o un AK para hacerle frente. Madre mía, guache, ¿cuántos escupidores hay aquí? Fuera. Es un gordito. Vamos para acá. Vamos a dar el amor. No, siempre me lo como. Siempre me lo como. Pero con papas, ¿eh? Raro es que lo esquive.
porque soy tan ceporro que no lo hago. Viene algo gordo. Vale, vale. Pensaba que iba a ser mi amigo. Mira, por no mirar. Y ahora por ser tonto. ¿Quieres morirte ya, pesado? Madre mía. Vale, vamos a ver si... ¿Eso puede ser un bot? Sí, un bot que se ha quedado tonto. Qué bonito que eres, tío. Venga. Un bot que se ha quedado tonto. ¡Con una pistola! Madre mía, me están dando muchas cosas y no tengo sitio. ¡Ay, miércoles! ¿Por qué han dado? Vale. Voy... No sé si coger la katana. ¡Ya no sé si coger la katana! Voy a cogerla porque no sé dónde estaba. Otro gordo, ¿en serio? Y no esquivo, porque yo lo... Venga, vamos para acá. No esquivo porque yo lo... Cambiamos a esto. Gracias por un golpecito suavecito. Para que le mole. Y ya está. Vale, a ver, ¿dónde estaba otro gordo por ahí? ¡Pero cuántos gordos hay aquí! ¡Madre mía! ¡No! Siempre igual. Vale, ¿dónde estaba el cofre de la katana? Aquí. ¡Ay! ¡Cansinos! ¡Pesaditos! Eso ahí... Al revés. Cansinos, que quiero beber un poquito de agüita. Ahí estamos. Voy a dar un vistazo rápido, a ver si hay algo más. Vale, por aquí ya no se ve nada. Creo que ya están todos los zombies muertos. Que vaya tela. Vaya tela. Los grillos. Suenan los grillos. Sí. Bueno, voy a aprovechar este cuerpo ahora mismo. Y voy a dejar... Primero voy a Creo que no hay ningún zombie. Voy a dejar aquí los tronquitos estos. Comer uno de estos. Tenemos 10 minutos. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. A ver, talamos uno. Vale, y ahora este uno lo divido. ¡Me cago en tus muelas, tío! Si viene un lobo, tiene que haber algún zombie vivo. Y lo dejo en modo automático. Para que vaya cogiendo. Así de modo automático, me aseguro que va a ir ahora mismo. Como tengo el inventario lleno y tengo esos dos de roble, va a ir automáticamente a por esto. Y bueno, yo esta es la forma que yo hago para conseguir roble a base de bien y aprovechar al máximo el tronquito navideño. Luego a lo mejor no puedo llevarme la pistola, no sé por qué. Tendré que dejar algo. Sí, me huele a mí que la pistola... Y debe de haber un zombie por ahí vivo. Seguro. Bueno, ya lo encontraremos. Seguro. Ahí. Mira cómo hago mi trabajo. Como corto árboles. Creo que soy la mejor. Sí. Este personaje es la mejor. Bueno. Creo que mientras... No sé si abrir esta habilidad o guardarla cuando tenga unas pocas más. Ya veremos. Vale, como veis se ha roto la chuela. Dividimos para que vaya solamente a por roble. El tiempo de que tenemos está aquí en temporales. Tenemos 8 minutos. Lo hacemos rápido. Acaba de pasar un bot. Sí, acaba de pasar corriendo un bot. Acaba de pasar corriendo como una gacela un bot.
miedo. Otra vez por ahí. Bueno, mientras que no me moleste, a mí me da igual. Puede estar por ahí vivo. Puede incluso coger todo la leña que le dé la gana. Estos bots no cogen... Vale, me ha visto y he dicho ¡oh! ¡Y me voy corriendo! Los bots no cogen el roble. Simplemente van a coger, talan la madera normal y talan también lo que es... cortan también lo que es la piedra. Vale. Tengo que tener cuidado con el espacio. Voy a bajar esto por aquí. Y ahí. Vale, hay un bot por aquí. Creo que se ha pillado. Porque normalmente los bots, hay bots que en cuanto te ven huyen, otros que son agresivos, otros que solamente van a farmear, y otros que farmean y se vuelven hostiles directamente. Y luego está el bot que es hostil, que lo único que hace es quiero ir a por ti, te quiero reventar. Y ya está. Se ha roto otra. Ahí, no me cojas porquería, niña. Vale. De acuerdo, muy bien. Tenemos un 30% de habilidad. No me acuerdo cuánto tenía cuando he entrado. No me acuerdo. Nos quedan ahora mismo 5 minutos. Como veis, hemos limpiado lo que es la zona rapidito. Y ahora lo único que estamos haciendo es cortar lo que nos interesa. De esta forma es lo que yo hago. Yo hago esto, me funciona muy bien. Y así evitas que te tomas el leñito, pierdas tiempo matando zombies, te evitas eso. Te evitas también que si te viene el grande, haberlo malgastado, porque vas a perder tiempo, quieras que no. Porque normalmente el grande te viene nada más entrar, normalmente, nada más entrar, cuando tienes el medio mapa limpiado, o cuando el mapa está limpio casi. A mí por lo menos me aparece de esas tres formas. Y es en plan, no tío, que tengo el mapa casi limpio y me vienes ahora. Sí. Ay, eso me da una rabia que no veáis. La rabia que me da. Ay, he perdido un leño. Me cago en la leche, pues no mirad. Vale, puedo tirar. No, espérate, no voy a borrarla. Voy a aprovecharla. Me quedan creo que dos. No me he fijado. Estaba todo el rato mirando. Y esta vez no he mirado. Como estoy hablando, no me he enterado. ¡No me he enterado! Vale. He perdido un leño. Me cacho y sentó. Pero estaba hablando. Y no mirad. Bueno, ahí lo he recuperado. No me tales el. Esto es lo que suele pasar también. No me tales el. Ese, por favor. Venga. Vale. Bueno, tengo que hacer un hueco para varias cosas. La moto la tengo petada. Las chulas también. Pero bueno. No esperaba encontrarme una katana, la verdad. Ya dicha. Vale, pues con el leñito hemos conseguido. A ver, ahora miramos a ver cuánto. Y nos queda de tiempo 3 minutos todavía. A ver, ¿dónde está para el cuerpo? El cuerpo caribeño. Pues son 2, estos son 4, 5 y 6. Normalmente consigue 60. Ahora conseguimos, pues, 31 más. Había conseguido 32, he perdido uno. Eso me duele. Pero bueno. ¿Y ahora qué dejo? La hemos liado. ¡Hey! ¡La hemos liado! En fin. Luego, para aprovechar también el tiempo, pues es ir a la zona amarilla y ya está. Voy a dejar todo esto aquí.
ese me lo quedo. Y bueno, tengo que ir al cuerpo. Voy a dejar... No quiero hacer esto, pero tengo que dejar una cosa. Venga, va. Comemos esto. Lo dejamos. Porque tengo que dejarlo. Y voy a dejar... esa chula de hierro... que es la pistola... esa pistola me viene muy bien para reciclarla. En fin. La dejo. Sí. La dejo. Una pena. En fin. Y ahora lo que vais a ver, pues esto. La zona amarilla solamente la toco para hacer este cambio. Y voy a esperar un poquito hasta que se rebaje un poquito lo que es el la energía que tenemos que gastar. Nos esperamos un poquito. De 13 baja a 11. Y después pues lo mismo. Ida y vuelta. Este leño, pues nos queda un minuto. No nos da tiempo para más. O sea, con un leño hemos conseguido... son 60, 80, casi 100 de roble. Así por la cara. Hemos conseguido 31 más. Iban a ser 32. Por un hueco... Por falta de hueco, ese uno lo he perdido. Pero bueno. ¿Ves? Ahora tengo 11. Vengo para acá. Y la zona amarilla lo toco solamente para hacer el viaje. Incluso... no sé si la atalaya... 13. No sé si la atalaya está bastante cerca de... de la zona roja. Puede que sí. A lo mejor es más fácil, más factible la atalaya. Ir para la atalaya y hacer el viaje a la atalaya. A lo mejor están en la misma distancia. Puede ser. Pero bueno, ya veis, el primer leñito nos ha servido muy bien. Un primer leño, lo hemos aprovechado al máximo. No hemos perdido tiempo, básicamente. Sí, luego he perdido un poquito de tiempo al final. Decidir si me llevo la pistola, no llévame la pistola. Pero básicamente he vivido. Limpiamos primero la zona. Una vez limpia, te aseguras que ningún zombie te va a fastidiar. Que no venga el grande. Que los bots no te ataquen. Porque no me van a venir. Creo que normalmente vienen cuando hay zombies en el mapa. Ay, estoy nervioso. Sí, me estoy trabando, lo sé. Pero soy así. Y aquí, pues bueno, volvemos a repetir lo mismo. Y así todo el rato. Creo que la zona amarilla, naranja, conseguimos la mitad. Creo que es la mitad. Si aquí conseguimos casi los 100 de roble, casi 100. Hemos conseguido 92. En la otra zona es la mitad. Porque de normal consigues 40, si no me equivoco. Hay menos árboles. Y aquí hacer lo mismo. Limpiamos la zona de gente cariñosa. Porque míralo. Ha venido a darme un abracito.
Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que ha sido todo el vídeo. Esta es la forma que yo utilizo el leño y vengo aquí a farmear. Una forma rápida, te ahorras líos, coges lo que te hace falta y te piras. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros que un saludo, seguro no sois felices y ¡adiós!